Hola, hola mis amigas, bienvenidas, soy Patricia y estás en mi canal de Toti Crochet. Antes que nada te pido que si no estás suscripta, te suscribas por acá y actives la campanita para recibir mis notificaciones. Seguimos con los detalles del mandala gigante, ya tejimos lo que son las hojas, el otro tipo de plumas. Ahora vamos a hacer aquí otros adornos que también va a llevar nuestro mandala gigante. Y ya en el próximo tutorial vamos a empezar con el paño, que sería la carpeta que lleva el mandala en el centro, y en el último video el armado. Siguiendo con los mismos colores, yo tengo estos tres colores. Vamos a hacer lo que son estos adornos que simularían unas plumas y estas tiritas que también le vamos a poner, que son muy simples y muy fáciles. Vamos a seguir con el color, vos vas a ir combinando tus colores, vas a ponerle los colores que vos quieras. Vamos a comenzar con el tutorial de esta plumita aquí. Vamos a correr esto hacia aquí y vamos a comenzar. Son muy fáciles, muy simples. Los únicos puntos que vas a utilizar son el punto cadena, el punto bajo y el punto pasado. Vamos a comenzar como siempre con un arito de inicio. Vamos a hacer un aro de inicio aquí. Siempre dejamos un hilito para después asegurar el trabajo. Y vamos a hacer, dependiendo el tamaño que la quieras hacer, vas a montar las cadenas de base. Yo en este caso voy a hacer una de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo 20 cadenas. Me va a salir un poco más chica que esta celeste que tengo aquí y casi igual que la roja que tengo aquí. Bien, para que te des una idea las medidas, esta aquí, esta mide unos 15 centímetros y esta mide unos 12 centímetros. Todo va a depender también del material, del grosor del material y de las agujas que utilices. Desde aquí en adelante vamos a comenzar a hacer estos detalles que no son más que solo cadenas. Vamos a hacer de aquí hacia arriba, vamos a marcar con la uña la última cadena que hicimos y de aquí para arriba vamos a hacer tres cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a volver a la cadena que marcamos aquí con la uña, vamos a pinchar ahí y vamos a hacer un punto pasado, saco y saco, saco los dos juntos. Voy a pasar a la cadena que sigue y en la cadena que sigue voy a hacer un punto pasado, saco y saco. Aquí hice tres cadenas, entonces ahora voy a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Vuelvo al mismo lugar, ¿sí? De donde comencé las cadenas y hago ahí un punto pasado. Tiene que ser bien apretadito el punto pasado. Entonces aquí tengo tres cadenas y un punto pasado, otro punto pasado, cuatro cadenas y un punto pasado. Voy a pasar a la cadena que sigue y en la cadena que sigue voy a hacer un punto pasado. Y aquí voy a hacer cinco cadenas. Una, 2, 3, 4 y 5. Voy a volver al mismo lugar y voy a hacer un punto pasado. Vuelvo a pinchar en la cadena que sigue y hago ahí un punto pasado. Y ahora me correspondería hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelvo al mismo lugar y hago un punto pasado. Paso a la cadena que sigue, un punto pasado y acá hice 6 cadenas. Ahora me corresponderían hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo al mismo lugar, punto pasado. Busco la cadena que sigue, punto pasado. Acá hice 7, voy a hacer 8. 8 cadenas. O sea que voy a ir incrementando de a una cadena.
De a una cadena le voy a ir aumentando una cadena por cada cadena que vaya haciendo. Aquí hice 6, aquí voy a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vuelvo al mismo lugar, punto pasado. Paso a la cadena que sigue, punto pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Voy aumentando de a una cadena. Así voy a continuar tejiendo hasta llegar aquí al final. Voy a ir aumentando de a una cadena. Voy a llegar aquí al final, que serían estas cadenas largas que tengo aquí. Y ahí nos vamos a encontrar. Vas a ir aumentando de a uno. Mira, aquí tenés 8 cadenas. Entonces, en la cadena que sigue vas a hacer 9 cadenas, 10 cadenas, 11 cadenas, 12 cadenas, 13 cadenas. Y así sucesivamente hasta llegar aquí a la última cadena donde nos vamos a encontrar, porque te voy a enseñar cómo vas a hacer para que te quede esta forma así redondeada. Bien, yo terminé aquí en la punta con 20 cadenas, ¿sí? En el último eslabón de la cadena. Te va a ir quedando así, no te preocupes porque ahora cuando tejamos la otra parte, esto va a quedar recto. Aquí en la punta lo que voy a hacer son, en el mismo eslabón, voy a hacer 3 cadenas de 20, ¿sí? Acá ya tengo una, entonces aquí voy a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenas. Voy a volver al mismo agujerito, ¿sí? A la misma cadena y voy a hacer ahí un punto pasado. Aquí ya tengo dos en el extremo, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer la tercera porque son tres. Voy a volver a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y voy a pinchar en el mismo agujerito y voy a hacer un punto pasado. Aquí ya tengo el extremo armado, ¿sí? Esto redondeado que ves aquí. Perdón. Lo que vamos a hacer ahora es continuar. Vinimos incrementando de a uno, ¿sí? O sea, hicimos 3, 4, 5 cadenas, 6 cadenas hasta llegar a las 20 cadenas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a bajar. O sea que voy a restar una cadena por cada cadena que haga. Entonces ahora voy a pasar. Aquí tengo los tres del extremo. Entonces ahora voy a pasar a este aquí que tiene 19 cadenas. Entonces voy a hacer un punto pasado justo ahí. Y aquí voy a hacer 19 cadenas. Aquí ya resto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Voy a volver al mismo lugar y voy a hacer ahí un punto pasado. De paso voy perdiendo el hilo del principio. Este aquí lo voy a ir perdiendo. Entonces, ahora ya tengo aquí las 19 cadenas. Paso al que sigue. A este sería que tiene 18 cadenas. Voy a pasar ahí, pincho, hago un punto pasado y hago 18 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cadenas. Vuelvo al mismo lugar y hago el punto pasado. Siempre bien apretadito el punto pasado. Ahí ya se me va formando lo que es lo que simula la pluma, ¿verdad? Entonces ahora en el que sigue voy a pasar, voy a pinchar siempre mirando de ir donde corresponde. Ahora me correspondería pasar al que tiene 17 cadenas. Pincho ahí en el que sigue, hago un punto pasado y de aquí hacia arriba voy a hacer 17 cadenas.
Vuelvo y hago el punto pasado justo donde empecé. Así lo vas a ir tejiendo todo hasta llegar a tejer las tres cadenas que hiciste al principio, ¿sí? Aquí lo vamos a acomodar. Una vez que vos hayas llegado aquí, a donde están tres cadenas, nos vamos a encontrar porque te voy a enseñar para después poder colgarlo. Cómo iniciamos esta cadena justo aquí en este extremo para dejar la cadena hecha. Bien, entonces vas a seguir así, en el que sigue vas a hacer 16, 15, 14, 13 y así hasta llegar a tres cadenas como empezaste. Bien, aquí ya hice cuatro cadenas y el punto pasado. Voy a pasar a la cadena de inicio, recuerdan que hicimos aquí tres cadenas, ahí voy a hacer un punto pasado y voy a hacer una, dos, tres cadenas que son las últimas, vuelvo al mismo lugar y hago un punto pasado. Bien, desde aquí hacia arriba voy a tejer la cantidad de cadenas necesarias, yo más o menos le doy unos 60, 70 centímetros de largo para después más vale que me sobre y no me quede corto para colgar al mandala. Entonces aquí vas a tejer cadenas, la cantidad de largo que quieras. Yo, como te decía, las hago más o menos de 60 a 70 centímetros, como para después, porque después la puedo cortar. Esto va anudado a la rueda del mandala, entonces más vale que te sobre y no que te falte. Vas a hacer la cantidad de cadenas necesarias de largo. Sí, hasta llegar a los centímetros y te va a quedar así de esta forma. Una vez que lo terminaste, lo vas a acomodar, tampoco lo vas a acomodar tanto porque no es necesario que esté así simétricamente puesto, ¿no es cierto? O sea que no tiene que tener una forma para darle más movimiento. No tiene que tener una forma simétrica, sino más bien asimétrica. Pero si quieres, los vas acomodando, este es de este lado, así y te va a quedar así terminado de esta manera. Ahí te lo muestro aquí. ¿Lo ves? Después esto, cuando cuelgue, le vas a dar movimiento y te va a quedar colgado así de esta manera en el mandala, ¿sí? Bien, amigas, ahora otro detallito que te quiero enseñar, que es algo muy rápido de hacer, son estas tiras con estos puntitos que son muy fáciles de hacer, que también quedan muy bonitas colgadas del mandala. Mira, te la voy a enseñar. También vas a hacer tiras de más o menos 60-70 centímetros. Estas son súper fáciles. Vos vas a ir tejiendo. Lo que es, vamos a hacer aquí un punto de inicio y voy a girarlo porque me quedó el ovillo para el otro lado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es fácil y es sencillo. Vamos a hacer al principio 10 cadenas. Vamos a hacer una, dos, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a marcar con la uña la séptima y voy a hacer 3 más. 1, 2 y 3. Voy a tomar lazada porque voy a trabajar vareta. Vuelvo a la cadena que tengo señalada con la uña. Saco 2, dejo 2 en suspenso. Tomo lazada, pincho, saco. Saco 2, me quedan 3. En tres lazadas, tres aros en la aguja, voy a sacar esos tres aros juntos. ¿Qué hago aquí? Tres varetas cerradas juntas, ¿sí? La primera está reemplazada por las tres cadenas. Bien, aquí voy a volver a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a marcar la séptima porque ahí voy a volver. Y hago 1, 2, 3. Lazada. Pincho donde tengo marcada, saco 2, tomo lazada, pincho en el mismo lugar, saco 2
Me quedan tres aros en la aguja, saco los tres aros. Vuelvo a repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Marco con la uña, hago 1, 2, 3 cadenas más. Lazada, vuelvo al lugar, a la cadena que marqué con la uña, saco. Saco 2, tomo lazada, pincho de nuevo, saco. Saco 2. Y saco los últimos tres que me quedan. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Marco con la uña, hago 1, 2, 3 cadenas más. Tomo lazada, vuelvo a la cadena que marqué, saco, saco 2. Me quedan 2 aros. Tomo lazada, pincho en el mismo lugar, saco 2, me quedan 3 y saco esas 3 y vuelvo a repetir otra vez la misma cantidad de cadenas. Eso es todo, son muy fáciles de hacer. Bien, amigas, yo creo que con este tutorial terminamos lo que son los adornos de nuestro mandala. Creo que no le vamos a poner más nada. Los mandalas tienen la característica de estar bien cargados de cosas y de colores. Entonces, con esto, con las plumas que te enseñé el otro día, que las debo tener por acá, con las plumitas que te enseñé el otro día, ya tenemos suficiente como para adornar nuestro mandala y que nos quede así bien. Aquí tengo una de estas que te la enseñé a hacer ya en el video anterior. Entonces, todo esto le vamos a poner a nuestro mandala gigante. Bien, ahora vamos a ir en el próximo tutorial a tejer lo que es el paño y ya estaríamos con ese tutorial listos para comenzar el último tutorial, que sería el armado. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un me gusta si te gustó el video y compartirme en tus redes sociales. Un beso grande, ahí nos vemos en el próximo tutorial.